que hace Chacabuco y Pueyrredón. Aquí comenzó el pavimento que va a conectar la escuela 1353 de Barrio Chapero. ¿Todavía es esto, Emilio? Sí, es la anteúltima escuela que nos está quedando. Y después nos queda la que está en Barrio Obligado. Bueno, eso es un poco más sencilla porque no lleva cordón, no tenemos problema de cañería de agua allí, así que creo que allá vamos a ir un poco más rápido que acá. Bien, entonces, ¿satisfecho con cómo avanzaron las obras de conexión de las escuelas? Sí, en realidad deberíamos haber terminado ya con el programa, no lo pudimos hacer por las inclemencias del tiempo, pero bueno, nos está acompañando en este momento y tenemos que aprovecharlo. Nosotros ya estamos trabajando en la cuadra que sigue aquí, ayer ya se estuvo haciendo una primera aproximación y el primer corte de caja ya también. Ya tenemos hecho el sondeo de cañería, la idea es que antes de fin de mes también ya estemos pavimentando la otra cuadra que sigue. Estamos tratando de agarrar un ritmo de manera tal de poder recuperar esos dos meses y medio que nos hizo perder la lluvia, así que primero apurado por poder concretar con este plan, que recordemos que era un anhelo del intendente que las escuelas estén pavimentadas al inicio de las clases, pero además también porque tenemos un cúmulo de cuadras de los frentistas, de los vecinos que están esperando y que a diario nos llaman preguntando a ver cuándo podemos ir ya a su frente a trabajar. Así que tenemos en este sentido un año muy comprometido en la pavimentación, así que con mucho trabajo.